Hola a todos, hoy vamos a hacer un forro de silicona para celular con el diseño de un lindo mapache. Los materiales que vamos a usar son silicona, la cual se usa para tapar las filtraciones de las tuberías, ustedes la van a conseguir en cualquier ferretería, papel film, guantes, dos tarritos desechables, pintura acrílica negra, bisturí, tijeras, su celular. Primero que todo, vamos a forrar nuestro celular con papel film para que no se ensucie con la silicona. Para el cuerpo del mapache haremos silicona blanca. Solo ponemos un poco de la silicona y le empezamos a agregar maicena. Amasamos y amasamos hasta que tenga textura como un plastilina y ya no esté pegajoso. Si vemos que sigue muy pegajoso, podemos agregarle maicena poco a poco hasta que quede la textura que estamos buscando. Cuando ya la tengamos lista, vamos a empezar a planearla con una superficie lisa, con este caso que tenga un vidrio, y con algo redondo que no tenga mucha textura. La aplanamos hasta que esté un poco delgada para que llegue al tamaño del cuerpo del mapache. Para las partes negras del mapache haremos silicona negra. Ponemos un poco de pintura acrílica en nuestro tarrito y luego le agregamos una buena cantidad de silicona y mezclamos para que se integre el color. Luego le agregamos maicena y amasamos igual que con la silicona blanca hasta tener textura de plastilina. Las masas de silicona a las que les agregamos color quedan un poco más pegajosas, entonces vamos a tener que agregarle tal vez un poco más de maicena para que podamos lograr la textura que estamos buscando. De igual forma, tenemos que tener cuidado porque a medida que más amasemos, más maicena va a requerir la masa. Entonces no debemos amasarla tanta porque entre más maicena tenga, hay más probabilidades de que nuestra silicona cuando ya esté seca se ponga como con grietas. Entonces no hay que excedernos en la cantidad de maicena. Cuando ya tengamos la masa como la queremos, vamos a empezar a estirar hasta lograr el tamaño adecuado para el celular que vamos a forrar. Pueden darse cuenta que de pronto queda con unos pequeños puntitos blancos de maicena, pero no se preocupen porque después vamos a retocarla para tratar de que se noten lo menos posible. Como pueden ver, yo empecé trabajando la masa con guantes, pero luego preferí quitármelos porque me pareció mucho más fácil trabajarla solo con mis manos. Sencillamente de pronto les queda un poquito de silicona en las manos, si tienen las uñas largas pues preferiblemente si pónganse guantes, pero pues a mí se me hizo mucho más fácil y menos pegajosa sin guantes, eso lo dejo a su preferencia. Probamos que el tamaño sea perfecto para el celular y empezamos a cubrirlo con nuestra masa tratando de que quede lo más ajustado posible sin romperlo. Entonces hay que ser súper delicados y si tienen las uñas largas tengan cuidado porque se entierran muy fácilmente en la silicona. Vamos a quitar el exceso de masa si de pronto nos quedó muy cubierto con ayuda de unas tijeras y después vamos a dejar secar más o menos durante una o dos horas ya está listo. Vamos a sacar el forro del celular y vamos a empezar a perfeccionarlo con ayuda de unas tijeras para que los bordes queden rectos y parezca un forro que acabamos de comprar. Ahora, con ayuda de unas tijeras de punta fina, vamos a hacer los ojitos del cargador, los audífonos, la cámara y el flash para que todo quede perfecto. Vamos a buscar la forma de un mapache de diseño geométrico para que las plantillas sean más fáciles de hacer. Lo vamos a copiar dos veces y vamos a sacar dos diseños. Entonces, a uno lo vamos a dividir en todas sus partes geométricas y el otro lo vamos a dejar completo como guía para pegar. Yo dividí el mapache en formas geométricas negras y blancas. Las formas negras fueron a las cuales le saqué plantilla con la silicona negra que hicimos. Y luego, con el mapache que está completo, lo usé para poder cortar en la silicona blanca para hacer el cuerpo. Luego usé las partes de mapache que ya están cortadas para guiarme y así pegar las plantillas negras en el mapache sin equivocarme en lugar. Luego con un marcador negro vamos a terminar el mapache, lo vamos a delinear todo y vamos a terminar las partes que le faltaban. Si ustedes quieren pueden hacer todas las partes negras con el marcador y así no se complican tanto como yo que lo hice con plantillas.
Finalmente, con esmalte le hice sus dos ojitos blancos. Ustedes pueden hacerlo con pinturas. Gracias por ver nuestro video, esperamos les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal.